Ya, el video 1, Cristian Mente quedó sin audio. Los que saben ahí van a entender. Pero básicamente hicimos esta función. Ya, creamos la función día palabra. En un día le entregamos y vimos si qué día era y fuimos imprimiendo. Creamos una función principal. Pedimos un número y vimos que no era necesario poner ese mismo nombre. Ya, pues yo puse A abajo. Sí, llamé. Y también vimos que yo podía poner esta DefMind arriba y no ocurría nada. ¿Ya? Y llamé a la main. Listo, video 1. 35 segundos me demoré en explicarlo. Vamos con la parte 2, que es la que nos interesa. Dice, se debe pedir los datos por teclado y entregarse una función. Eso ya está. Además debe crear en todo el ejercicio una función principal. También está. Los programas deben estar pidiendo dos momentos si desea salir. Eso no está. Si el usuario desea salir, imprimir un mensaje a través de un método llamado mensaje. Tampoco está. Dos cosas que tenemos que hacer. Entonces vamos a definir en el mismo ejercicio una función llamada mensaje. ¿Ya? Y esa función va a ser solamente pequeñita. Va a decir, gracias por utilizar este software. ¿Sí? Este software. Repeat after me, Puebla, software. Of course, yeah. Magnífico, GG. VG, el primer video, ¿sí? Como los VGs. Gracias por utilizar, ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Preguntar en todo momento si los chiquillos, bla, 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 me están pescando, ya, sigamos. Atención. Chiquillos, si van a hablar, necesito que estén en silencio, nada más. El cuático se puede hablar y estar en silencio, pero no importa. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mira, necesito hacer un ciclo. Pero ¿dónde hacerlo, profesor? Porque yo no entiendo. ¿Lo hago en la función, profesor? ¿Lo hago en el mensaje? Ya. Por descarte, obviamente, no va a ser el ciclo en el mensaje, ya. Obviamente. En día palabra tampoco. Porque aquí esta función lo que realmente hace es hacer eso, que me entrega un número y me dice el día, nada más. Entonces, por obviedad, entre comillas, en la función principal es donde yo debo tener un ciclo, sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a definir y voy a dejar comentado que cuando el usuario ingrese un 1 va a ser la opción sí y la opción 2 va a ser no. O sea, cuando yo diga, ¿quiere usted salir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora aquí puede decir profesor y yo puedo pedir alguna palabra y decir salir, sí, ya. Yo en mi caso lo voy a hacer así más simple. Uno sí que desea salir, dos no, ya. Entonces yo digo, a ver, voy a definir una opción y voy inmediatamente a establecer esa función como no. Como que el usuario no quiere salir, para que ese ciclo entre, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, mientras la opción sea distinto a la opción sí, o sea, de uno. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Este ciclo se ejecuta mientras la opción sea distinta de 1. O sea, distinta de sí. Claro, porque ¿desea usted salir? No, ya entró de nuevo. ¿Desea salir? No, entró de nuevo. ¿Desea salir? Sí, el 1. Es decir, 1 es distinto de 1. Falso, ¿eh? Falso, porque igual, ¿cachai? Entré en un lag mental. Falso, y se va a salir, ¿sí? Ahora alguien puede decir, profesor, con un break y todo. Sí, me da lo mismo, amigo, como lo haga. Ya yo, me da lo mismo. Pero como no hemos visto break, pero me da lo mismo. Dentro de ese ciclo, ¿qué tengo que hacer? Pedir lo que estaba haciendo. Entonces alguien puede decir, profe, pero ya está dentro. No, pues está dentro, mira, ahí recién. Ahí está dentro del ciclo. Recién. Se da cuenta, bueno, ¿no? Recién está adentro. Listo, ahora yo digo, voy a leer este tema, llamo a la función. ¿Y qué tengo que decir? Tengo que decir, oye, ¿quieres salir o no? Entonces digo, opción igual a input, porque va a ser un número. Salir, ahí como duda, salir. Y muestro las opciones, uno sí, dos no, ¿ya? No hemos validado nada, el usuario puede ingresar casa y el tema se va a ir a la B, ¿sí? Pero va a dar lo mismo, va a dar lo mismo. Por ahora yo el tema de las variaciones me las quiero saltar. El usuario puede ingresar 8, va a dar lo mismo también. Ahora si usted es más brígido,
quiere validar todo, me da lo mismo. GG. Está bien aplicado, ¿no? Está bien aplicado. Bien. Dígame. Y si solamente ponemos que uno es salir. Ah, sí, claro. Por ejemplo, salir. Uno. Sí, sí, uno, sí. Es que no sé, estoy. No sé. Claro, ¿tú dices así? ¿Así o no? ¿Así? ¿Así? Solamente está dando la opción de. ¿Así? Solo de salir. ¿Salir? No, lo que pasa es que yo aquí es para no escribir eso. ¿Deseas salir? Esa era. Uno sí. Ya, y si yo no quiero, ¿qué es lo que ingreso? No, esa es mi gran duda. Por eso yo. ¿Sí? Da lo mismo uno seguir. Sí. No se tiene que sí, pues, obviamente. Por eso dije que el tema de quizás validar no lo voy a hacer. Pero tiene que ser un número. Por eso yo puse dos no. Porque digo, ah, ya. Porque yo quizás puedo pensar uno sí y el no como no, así. No. Y no, eso está malo. ¿Ya? Pero me da lo mismo como mientras el tema funcione, muchas veces. Me da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Va a decir dos distintos de uno sí. Entró, lee un número. De día, llama a la función, hace lo que tiene que hacer. Leo de nuevo, salir. No, por ejemplo, dos. Vuelvo arriba al ciclo. Y dice, dos distintos de uno. Sí, entró de nuevo. Y así, hasta ingrese uno. Uno distinto de uno. Falso, es igual. Y se sale y continúa aquí, ¿o no? Entonces una opción sería llamar al mensaje acá. O la otra opción sería llamar al mensaje después de main. ¿Ya? Una de las dos. Esa o esa. No ambas. Si usted hace ambas, se va a mostrar dos veces, ¿no? ¿Ya? Si ejecutamos ese tema. Número de día. Y a ver, dos. Mira, ya Python me está troleando. Pruébenlo, por favor. Define, me dice, mira. Hermoso. ¿Ya? Vamos de nuevo. Dos, ahí sí, martes, ¿no? Si Python a veces se pega sus super tantos, ¿sí? 2, martes, ¿desea salir? No. Ya ver, el 7. Domingo. Bien, ¿desea salir? No. Ya el 1. Lunes, perfecto. ¿Desea salir? Sí. Gracias por utilizar. ¿Ya? Funcionó ok. Lo que no funcionó ok es que ¿qué ocurre si troll empieza así? A ver, voy a ingresar a casa. Soy malo. No, sí, me da lo mismo ese tema por ahora. Lo que no me da lo mismo es que entienda el tema de las funciones. ¿Ya? Voy al tiro a ver los errores. Necesito, muchachos, que lo entiendan. Por favor. Por favor. ¿Con qué, perdón? Con el raw input. Lo que pasa es que con el raw input, tú pones un 1, por ejemplo, y va a decir 1 distinto de 1 y va a ser falso. Perdón, no es el 2. 2 distinto de 1 y va a ser falso, porque va a ser un 2 como string. Es solamente eso. Claro, solamente eso. Ya, este video queda hasta acá, muchachos.